Y con la devaluación que hizo el gobierno de un 25% prácticamente, esto ha impactado directamente en lo que es el último eslabón, que es el comercio, y impacta directamente en el consumidor. Vemos que hay una recesión, vemos que se ha perdido el poder adquisitivo y hoy la gente recurre a las segundas marcas o terceras marcas, recurre a optar entre comprar algo y comprar algo esencial. Entonces vemos esta disyuntiva que tiene la gente y bueno, yo creo que vamos a tener una semana, si bien buena de venta, pero va a estar muy lejos de las buenas épocas del Día del Niño. Eso justamente le quería consultar. Bueno, este domingo es el Día del Niño. ¿Se ha notado una merma o algún cambio de comportamiento en cuanto a las ventas? El mes pasado era que veíamos mucha gente sentada en las confiterías, con las familias que salían, que tomaron, que se distraían. Había algunos shows, la gente concurría al cine, colas llenas para lo que es diversión. Pero en las casas de comercio, por ahí, habían más consultas que ventas efectivas. Este mes se ha revertido. Por ahí vemos alguna gente con bolsas, con cosas, o gente dentro de lo que es el comercio, pero ya no vemos gente sentada en las confiterías, ya ni que optar. O me tomo algo, o voy al cine, o hago la compra para algún elemento esencial que necesite, ya sea los adultos o los niños. Y empiezo a recurrir también a las tarjetas, ¿no? Hay muchas compras con tarjetas de crédito. Hemos tenido aumentos de alquiler, de las renovaciones de un 120%. Sumado a esto, tenemos una presión impositiva altísima. El tema de las paritarias, que posiblemente se abran, porque hoy ya Camioneros pidió abrir, y cuando abre Camioneros, siguen con los otros convenios. Sumado a todo esto, tenemos las visitas periódicas de la gente de Alicapip y Sadaí, que no te dejan escuchar ni la radio. Bueno, hasta ahí el análisis, ¿no? Y la preocupación en este sentido.